Algo importante, importante no solamente para los chavos y las chavas que nos están escuchando, sino también para los papás, la resiliencia educativa. Eh, sí, porque la educación eh, no solamente le compete a los chavos, sino también a los papás, no solamente tampoco a los maestros, es que a veces también unos como papás. Como que nos quitamos de la mano que le eduquen los maestros, para eso pago yo la colegiatura. No, 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 no. Momentito. La educación empieza en casa. Y tú como papá, como mamá, tienes que estar siendo monitor de la educación de tu hijo. La resiliencia educativa. Esta es la segunda parte de la charla que ya hemos tenido hace un par de semanas con nuestra querida amiga Ana Estrada, especialista en temas de desarrollo profesional y personal, orientación vocacional y laboral, directora y fundadora de Brújula Interior. Ana, qué gusto saludarte nuevamente. Buenas tardes. Nos reunimos otra vez para retomar el tema. Qué bueno. Adelante. Porque, Ajá. Es, eh, para las personas que obviamente no vamos a esperar que se acuerden de lo que dijimos en nuestra primera parte. ¿no? Recapitulando. Muy Decían, bien. Decíamos que la resiliencia es como el tener estas habilidades requeridas para manejar la adversidad y que no te truene, que no te que no acabe contigo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y como la resiliencia es parte de la vida, pues vaya que nos conviene saber desarrollarlas. Entonces, muy, muy en resumen, en nuestra primera plática decíamos que un bebé no nace con, esos, con esa, esas habilidades, es como generar un nuevo músculo que, que el bebé no tiene, que los niños no tienen, uh -huh. y dábamos eh, el un par de tips que era estrategias de desarrollo, ¿no? Que era sacarlos de su área de confort a través de asignarles actividades que los ayuden a sentirse valiosos, reconocidos, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, no como un castigo, no como eso, pero si sí estoy jugando, si me tengo, si no me quiero levantar de la cama, si Toda esa área que es muy cómoda, cómo los los invitamos constantemente a que salgan para que pues vayan integrando que salir del área de confort es algo cotidiano algo sí. que la vida te vi requiriendo Totalmente. versus protegerlos mucho y que no hagan nada y demás no uh -huh. entonces que vayan desarrollándolo dándoles esta oportunidad de que ok, no me gusta hacerlo qué flojera ir a sacar la basura no qué flojera ayudar a lavar los uh -huh. trastes pero después hay un reconocimiento. Ok, entonces esa era una. La segunda era, y esta es la que nos va a conectar con la vida adulta, la segunda era aprender a tomar decisiones difíciles. La primera prueba para, la, para los adolescentes es pues la elección de carrera, la orientación vocacional. ¿Por qué? Porque lo que ahí pasa es que Aparte de que están jóvenes, pues se encuentran con la primera adversidad de elige entre un universo de opciones sí. de 3000 carreras. Eso es muy difícil, eso no es algo que alguien improvisa. Siempre va a haber aquellos chicos que te dicen, yo ya sé qué quiero, ¿no? Ya está. Sí, desde chiquitos, pero, pero no la mayoría. El, sí. Ajá, el 80%, según la estadística, el 80% pues no sabe, uh -huh. no tiene idea, no ha visto suficientes opciones, no ha trabajado obviamente en muchas en muchas diferentes áreas como para saber, para decir, uy, hacer eso me encantó o esto me chocó. Entonces, ahí es donde empieza el problema. Entonces, estamos hablando ahorita ya de dos temas, ¿no? Uh -huh. Cuando son eh, jóvenes, pues desde niños empezar a sacarlos de área de confort con actividades que los nutran, que los hagan sentir valiosos. Dos, importantísima, y tú dime en cuántos hogares has oído que hagamos eso, el enseñarlos a tomar estas decisiones difíciles. Entonces, esas son dos pilares muy importantes para la construcción de la resiliencia. Uh -huh. Ahora, ¿por qué surgió esta segunda platicada? Porque decíamos, bueno, ¿y qué pasa? cuando llegan a la vida adulta. Sí. Es una de esas cosas que, pues porque vas creciendo, se desarrolla y la respuesta es no. Nosotros podemos llegar a la década de los 30, 50, 80 sin tener resiliencia. Mira, estoy segura que muchos de los que nos están oyendo conocen a adultos eternamente frustrados uh -huh. y emproblemados porque pues, no desarrollaron estas dos habilidades. No. Entonces, si yo descubro que soy un adulto, que ok, me faltó a lo mejor la forma en la que mis papás expresaron cariño, pues fue mimándome mucho, ahorrándome problemas, resolviéndome cosas de más en la escuela, de acuerdo. que hoy, ¿estás de acuerdo que hemos oído historias donde, donde los papás van y le reclaman a la maestra porque le dejó mucha tarea, uh -huh. ¿no?, Papás que van y reclaman a un jefe porque pasa, o sea es increíble pasa. Entonces si yo tuve esos papás que nadie vamos a dudar de su motivación, pero que no es buena idea ahorrarles este, este ejercicio de manejar la frustración uh -huh. de una forma productiva, pues entonces llego y soy un adulto emberrinchado, frustrado, uh -huh. frustrado. que me siguen faltando las mismas habilidades. Uh -huh. Y, y Entonces, esto lo repetimos y, con eh, nuestros hijos. Nos queda un minutito, Ana. Totalmente, totalmente. Entonces, la recomendación ahí es retomas las dos mismas habilidades que hablamos para los niños, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, generas una red de opciones a través de tomar decisiones, o sea. El tipo es muy fácil, Iñaki. Uh -huh. Si yo tengo este problema en mi vida personal, laboral, el área que sea, ¿cuáles serían mis tres opciones alternativas? No nos tienen que gustar. La resiliencia se genera uh -huh. cuando va, aprendemos a pensar en esas alternativas. Ahí. Ese es, es el músculo, uh -huh. porque cuando viene esto de pierdo trabajo, pierdo estatus, pierdo salud, bueno, uh -huh. voy generando opciones. El músculo mental que te permite decir si pasa esto que no deseo, que uh -huh. no voy a disfrutar, ¿qué haría? Esa es la resiliencia en la vida adulta. De lo puse lo más fácil de que lo podamos empezar a aplicar todos ya, ahorita, ¿no? Es un ejercicio de, ¿Sí? de opciones. Como un redes. músculo, hay que, hay que ejercitarlo. Ana Estrada, ¿en dónde te encontramos? En brújulainterior.mx, que así estamos en redes, y en el 56 30 30 50 50. Ahí está, es Ana 50. Estrada. Ana Estrada, especialista en temas de desarrollo profesional y personal, orientación vocacional y laboral, directora y fundadora de Brújula Interior. Te mandamos un abrazo, como siempre, Ana. Gracias. Abrazo a todos, ñaqui. Gracias. Hasta pronto.